invitado por el pastor Carlos Eduardo Melchor Omar, alcalde del distrito de Santa Bárbara, ha querido homenajear a la periodista Agustín Guarán González por su gran logro alcanzado al ganar el premio de periodismo Simón Bolívar con su crónica Así se roban a pedazos la cena grande. Alcalde. Del gobierno distrital y de la ciudad, queremos entregar esta misión honorífica al periodista Agustín Guarán por su trabajo periodístico y particularmente por la exaltación que se le ha hecho de manera merecida al periodismo que durante muchos años ha liderado el periodista Agustín Guarán. En última instancia, este reconocimiento que hoy nosotros le hacemos es también a toda una trayectoria de vida periodística para generar información, para precisamente también promover el equilibrio informativo, la libertad de prensa, por formar criterio en nuestro territorio. Estamos muy orgullosos de este premio que recibe Agustín y queremos en este pergamino sintetizar ese orgullo somalí, este reconocimiento, esta exaltación que nosotros también le hacemos por este reconocimiento merecido que ha hecho o que ha recibido Agustín. Así pues que este pergamino y este pergamino márralo tú, Rafa. Rafa, márralo. Rafa, que son desatentos. Para finalizar, es decir, yo creo que este premio no es solamente un trabajo, una crónica muy bien construida sobre la problemática de la cena grande de Santa Marta y cómo, bueno, saben ustedes lo que ha pasado en términos de depredación de la hacienda, sino además yo creo que es el reconocimiento a un trabajo periodístico de años y lo que demuestra además que aquí en la ciudad de Santa Marta hay una gran cantera de periodistas que en buena hora a través de Agustín Guarán deben ser reconocidos. Creo que esto es lo que queremos hacer nosotros como alcaldía, pues es nuestro aporte humilde, por supuesto, en nombre de la ciudad, a esta gran exaltación, la máxima que se otorga hoy día. Mucho orgullo. Doctor, muchísimas gracias y estoy muy emocionado. Yo lo dije desde el principio cuando me entregaron el premio Simón Bolívar, que no pensé en mí como ganador, sino pensé en Santa Marta, en mis colegas periodistas, en todos ustedes, porque hoy fui yo, pero mañana va a ser alguno de ustedes y eso significa que aquí sí tenemos muchas capacidades, gente que periodistas con un gran valor, periodistas que mañana no solamente podrán tener el premio Simón Bolívar, sino traspasar la frontera y llegar a los premios internacionales. Y qué decir, son 25 años trabajando en el Heraldo ininterrumpidamente y 30 años de vida periodística. Esto me han dicho algunos, porque tengo un hijo, Orlando, que aquí está, que me terminó comunicación social en la Sergio Arboleda. Y a él los amigos le están diciendo, Orlandito, tu papá te puso la vara bien alta. Él tiene su opinión sobre el particular y dice, trataré, así le digo a ustedes, vamos, que hay con qué.
y puede también obtener no uno, sino varios premios Simón Bolívar, especialmente a las nuevas generaciones. Este cúmulo, esta cantidad de periodistas nacientes saliendo, que han salido de las universidades, de la CUN, de las aeropuertas, sobre todo muchas mujeres que además de ser inteligentes y capaces, son muy hermosas, muy bonitas. Pero yo quiero decirle algo, señor alcalde. Yo creo que esto lo podemos también colocar, este éxito, como dentro de este proceso que está teniendo la ciudad. Y esto es una muestra también de que Santa Marta está cambiando. Que el periodismo está cambiando. La rotaste, la sacaste del estadio. Un premio de periodismo a nivel de prensa. Nosotros hemos tenido otros. Y fíjense, hace desde el 1986, el Heraldo, por ejemplo, en el caso del Heraldo, no tenía un premio Simón Bolívar. Se rompió. En todo caso, gracias, alcalde, y bueno, para adelante. Usted más bien por llevar tan en alto también en el sector, en el ámbito periodístico, el nombre de Santa Marta, queda mucho orgullo cuando dice. Claro. Está cambiando porque sí, la ciudad. Claro. Estas son cosas positivas. Una ciudad que siempre está generando noticias negativas en todo sentido, difícilmente se le hace un reconocimiento a nadie. Claro. Pero cuando las cosas empiezan a cambiar, yo creo que también no va a ir entre todos los sectores. Claro. Y bueno, pero esto no es solamente un tema coyuntural, ya lo decía, 25 años de trabajo, de una casa editorial tan importante, pero también es una oportunidad para ver qué se puede hacer.